Durante el primer semestre del año, los precios de la canasta básica alimentaria fueron a la alza. A decir de los abarroteros, los principales productos que incrementaron fueron los frijoles, el arroz, el aceite, entre otros. Ahorita ya subió mucho el azúcar, el frijol igual también, y los aceites. En enero estaba como de a 15 pesos más o menos el kilo de azúcar. Ahorita está 19. Estaba de 25, ahorita está de a 30. ¿Y quién más para saber de estos incrementos que las amas de casa? ¿Quién tiene que comprar menos o solo algunos productos, como las verduras, que también aumentaron su precio? Chequea que están altos, un poco alto el jitomate, ¿verdad? La papa. Ay, ¿verdad? Porque todavía el viernes todavía estaba más económica, pero ahorita sí, todo. El jitomate, 6 pesos más el jitomate, ¿verdad? El huachinango, ¿hasta qué dijo? Que a 14, 3 pesos más. La papa dijo que a 14, también como 3, 4 pesos más. El pollo es otro de los alimentos considerados básicos en la ingesta de una familia. Está caro, joven, está caro. La pierna con muslo la estamos dando a 45, la pechuga está a 70 pesos. Estaba en 60 la pechuga, la pierna estaba en 39. Hace 4 meses. Ya tiene ese tiempo, tiene que estar de acá. Las distribuidoras se agarran de que vienen las salidas de la escuela y que por cómo se vende hay mucho consumo. Mientras los tablajeros ya esperan un incremento de 2 pesos en el precio de la carne para este mar. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Carr.